Hola a todos, vamos a ver en este vídeo cómo podemos convertir un número en notación hexadecimal a un número en notación binaria. Por ejemplo, hay muchas veces que nos encontramos números hexadecimales de este tipo, 1, D, 3, F. Esto es un número en notación hexadecimal. ¿Eso qué significa? Que cada uno de estos dígitos se representan con 4 bits en notación binaria y se utilizan 16 números, de ahí que se llamen notación hexadecimal. Y para convertirlo vamos a escribir aquí al lado los números en binario, desde el 0 hasta el 15, que son los que utiliza la notación hexadecimal, para que podamos convertirlos y cambiarlos de una manera muy sencilla. Empezamos con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estos son los números que se emplean en la notación hexadecimal, que van desde el 0 hasta el 15, un total de 16 números, por eso se llama hexadecimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y bastaría con cambiar cada uno de estos dígitos, por ejemplo, aquí que está el 1, el cambio sería 0, 0, 0, 1, ¿veis? Este 1 es este. Y la D, las letras, se utilizan a partir del dígito número 10, para no tener que poner dos números. Y empiezan por la A, que sería A, B, C, D, E y la F. Por tanto, la D sería el número 13, que es 1, 1, 0, 1. El 3 sería 0, 0, 1, 1. Y la F sería el 15, que es 1, 1, 1, 1. Como podemos ver, cambiar de hexadecimal a binario es muy sencillo. Y también de binario a hexadecimal se hace igual, se hace al revés. Y listo. Y la D, que sería esta, ¿veis? Por tanto, este sería el número en hexadecimal. Y este sería el mismo número convertido a binario. Luego, en próximos vídeos, vamos a ver cómo convertir números binarios de este tipo que tenemos aquí a números en notación decimal.